Viciosos Viciosos, bienvenidos a Viciosos, un nuevo video de actualidad dotera y ya os lo había avisado en el anterior, pero ahora viene este. Vamos a analizar un poquito para ver lo que es el nuevo héroe, más bien la nueva heroína de Dota 2, la increíble Marcy, la que vimos en la serie de Sangre de Dragón, que, bueno, pues ha salido antes de lo que nos esperábamos todos. Ponía esto, ¿no? A ver, ¿cuál en diciembre tal? Pues no, la tenemos ya para probarla. Y es curiosota, así que sin más dilación vamos a ver primero el tráiler 7 y luego, aunque ya lo hemos visto, vamos con un poco el análisis de lo que se empieza a ver, porque es que aún no está ni en Dota Buff, aún no está ni en Dota Protagonist, cuando estoy grabando este vídeo por lo menos, con lo cual no sabemos qué demonio va a hacer la gente, pero vamos allá para ver esta nueva heroína, papá. Ya habíamos visto el vídeo, perdonad, que nos lo pusieron en el TI y nada, sale matando bichetes, ¿eh? Pero está chulísimo. Voy a ver un poco las habilidades y luego las probamos, porque yo las he estado probando y es curiosa. Lo primero es que ya me sorprende, fijaros todo lo que pone, melee. Dice, bueno, vale, lo sabíamos, melee es como una especie de Kung Fu Panda chica. Carry, es lo que nos esperábamos un poco. Decir, hostia, pues es que tiene que ser un héroe que ya tocaba un carry. Pues es de fuerza, es un héroe de fuerza. Luego veremos las habilidades, o sea, las estadísticas. Pero es un héroe de fuerza. Yo pensaba que por la estética iba a ser de agilidad. Pone que es support, o sea, aunque yo creo que se puede jugar de carry, también tiene unas cuantas cosas que la pueden hacer de support. Diréis, es que Neca, tú tienes todos los juegos de support, no sé qué. Que no, que de verdad, que es como la Downbreaker, que es como, se parece un poco al Tush también. O sea, ese tipo de héroe que, a priori, pues bueno, la Weaver se juega también de support, ¿no? O sea, es lo bueno. Creo que es un héroe muy versátil. Es la grandeza del Dota y Marcy creo que la representa perfectamente. Puede ser lo que sea. Es iniciador, por eso también podríamos verlo un poco en la offlane, ¿no? Con una especie de semi-carry, con build de perseguirte y no dejarte escapar. Es que está guay. Tiene escape, mucha movilidad, puede jugarse en medio. A mí me ha parecido algunas cosas como una especie de Void Spirit, como una especie de Pangolier también, porque tiene esto de saltos con vectores, que le llaman. Así que tremendo. Y Disable porque tiene unos pocos de stuncitos. De hecho, con algún objeto yo veo ahí un basherito, una difusal y tremendo. Ahora los veremos todos, pero vamos a repasarlo. El Dispose, esto lo que hace es coges a un pavo enemigo o aliado y lo pones detrás tuyo. O sea, lo coges de frente y lo pones detrás. Es como si lo lanzaras para atrás. Y donde cae, hace daño, ¿vale? O sea, lo traes justo detrás, hace daño y estunea. Con lo cual, estuneas al tipo y al que golpees. Es como una telequinesis de Rubik. Tú coges a un tío, lo lanzas detrás y cuando cae, estunea. Y se estunean los dos, el que cae y al que golpea. Con lo cual, imagínate en línea, es que vas a por uno, lo tiras detrás, lo estuneas y tu compañero pues lo revienta, ¿no? No sé, es curioso, ahora lo veremos. Luego tenemos el Rebound, que es un salto que haces a rivales o a compañeros. Y luego tienes para seleccionar de manera vectorial a dónde quieres saltar, y dónde saltas, golpeas y haces daño y ralentizas. Con lo cual, para escapar y demás es tremendo, y para perseguir también es brutal, es brutal. Luego tenemos otra parte que también puede ser utilizada como support. Esto lo que haces es, te aplicas a ti mismo un lifesteal, que al golpear te pondrás lifesteal, pero también lo puedes usar, y un bonus de daño, también lo puedes usar en compañeros. Por eso decimos que es que como support también, o sea, dándole esto a tu carry, tendrías lifesteal hasta 50% durante 6 segundacos, y además 65% de bonus damage. O sea, es que está muy, muy guay, muy guay. Y luego la ultimate es lo que hace que sí que realmente yo creo que sea más carry que otra cosa, pero bueno, te da un bonus de velocidad de movimiento. ¡Ah, no, no, no! El bonus de velocidad de movimiento te lo da esto. Claro, tú al saltar encima de un compañero, recibe una velocidad de movimiento extra. Efectivamente, efectivamente. O sea, esto también ayuda a los compañeros. Tú saltas sobre él y corréis más rápido. Claro, esto era. Pensaba que lo tenía en la ulti. No, no. Esto es lo que le da velocidad de movimiento al compañero. Si saltas sobre un compañero, le das velocidad de movimiento. Y si saltas sobre un enemigo, cuando le golpeas con el siguiente salto, es cuando lo ralentizas. Vale, perdona, me he equivocado. Esto es, básicamente, golpes rápidos, que son de entre 3 hasta 5, y lo hace durante 18 segundos. Digamos que pegas 5 golpes y luego durante un segundo y medio no puedes atacar. Luego pegas 5 golpes, como que, y luego otros 5 golpes y otros 5 golpes. Pues cada vez que golpeas el quinto golpe hace un área, bueno, el quinto o el tercero, hace un área alrededor que hace daño, ralentiza el movimiento y ralentiza el ataque en 800 de radio, que es una puta animalada. Además, luego por talento se puede hasta silenciar. Entonces, pa, 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 pa. Claro,
Como carry sirve, sí, pero ¿y como iniciador? Como support que está al lado y que va ralentizando a la peña y golpeándoles, pues es que también un Tush, como un Tush también tiene un golpe, ¿no? Que lo que hace un CC y no se juega de carry. Entonces, que carry es midlaner también, offlaner lo veo, y yo creo que hasta podría ser support. Luego los talentos, regeneración de maná y armadura. Es un poco, pues, los Axe, por ejemplo, también, ¿no? Que tienen esa regeneración. O sea, es que podría ser un offlaner al final. En el 15 tienes más rango de casteo de salto, que es como una fusión con lo del monkey. O sea, el monkey que salta al árbol y luego salta, pues es algo parecido. Y tienes muchísimo distancia, ¿eh? Con 250 más, ¡pua!, la flipas. En el 20, 30 velocidad de movimiento, parece un montón y lo es. Pero es que encima puedes poner casi 2 segundos de spell immunity. O sea, como lo que hace la Legion Commander. Con esto, además de darle regeneración de vida y daño, le das a tu carry una BKB. O, si tú eres el carry, te lo pones a ti mismo y durante un segundo y pico eres inmune a los hechizos. O sea, es una Legion Commander. Por eso te digo que al final es un all-rounder. O sea, Marcy puede jugar donde le dé la gana. Es brutal. Y en el último es 50 más de lifesteal. O sea, 100% de lifesteal. Imaginaos un Sven con 100% de lifesteal pegando y curándose como Dios con una inmunidad mágica. O que cuando haga el pulso es un silencio de 1,5 segundos. Ta, 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 ta. 1,5 segundos, que es lo que dura sin poder atacar, silenciado. Luego otra vez, silenciado. Y así, que no sé cuántas veces lo puede hacer. Pero es una locura, una locura. Bueno, vamos a probarla para que lo veáis todos. Ya lo hemos explicado, ya hemos entendido un poquito. Ah, quería ver también las estadísticas, que os lo voy a enseñar. Mejor en la propia página de la heroína. Que, por cierto, está en fuerza, aquí a la derecha. Mirad, 23, o sea, es de fuerza, 3,3 por nivel. Y creo que tiene casi 60 de daño, nivel 58 de daño. Os lo digo para compararlo con héroes como la Dawnbreaker. Tiene un poco menos de armadura que la Dawnbreaker, pero tiene un poco más de daño que la Dawnbreaker. Por lo menos la Dawnbreaker salía con 57 o algo así de media. 57 o algo por el estilo. Tiene un poquito más de armadura y gana un poquito menos de fuerza. Pero claro, porque tiene el resto tiene un poquito más de agilidad. Si no, que me equivoco, efectivamente. O sea, tendrá más armadura al final. Un poco. Tiene menos vida también que la Dawnbreaker. Lo digo porque lo he estado comparando antes. Tiene 660 en pieza. Con lo cual, bueno, pues lo digo por aquello de ver que puede ser una especie de support en línea. Pero entiendo que se jugará de carry. Voy a subirlo todo al máximo para enseñaros las habilidades. Voy a ponerme aquí un axelito que tengo. Ah, mira, un Tusk. Pues lo estaba comparando 52 y esta empieza con 58. Este con 660, lo mismo que ella. O sea, para que os hagáis una idea, tiene uno más de armadura que el level 1 de Marcy, pero si se juega Tusk de support, no os extrañe que esto también. Vamos a comprobar. Lo primero es la agarrada. Fijaros cómo lo coge, lo lanza detrás y lo estunea. Pero si hubiera otro enemigo, pues se estunean los dos. El que cae sobre el otro y el otro. O sea, es tremendo. Es buenísimo esa mierda. Luego, el salto. Aquí podemos hacerlo. Lo puedes hacer sobre compañeros. Miraros. Ahí sale el trozo que tendría. Y luego, ¿a dónde quieres saltar? ¿Vale? Fíjate todo lo que se puede llegar a desplazar. Mirad. Saltas a él y luego otro salto. A los enemigos, lo mismo. Saltas. Y a este es al que ralentizas. Entonces es cuando caes. Entonces, yo creo que podrías hacer un salto. Casi, no, sobre el que saltas no lo puedes ralentizar, ¿veis? Como siempre salta un poquito más allá. Si está huyendo de ti, igual sí que podrías. Pero digamos que al que saltas no le haces nada. Sobre el que saltas no tiene ningún bufo. El bufo es cuando caes. Ese de bufo. Que le baja la velocidad de movimiento. Pues todo eso, está guay. Sobre aliados lo mismo. Al aliado es al que le metes velocidad de movimiento, ¿veis? Mira, velocidad de movimiento, 438. Cuando saltas sobre él, está guay, ¿eh? Porque, o sea, para salvar, por ejemplo, a alguien que quiere huir, tú haces así y luego haces así, spam, ¿vale? O sea, a él le das velocidad de movimiento y tú puedes salvarte. O sea, me parece de una utilidad tremenda. ¡Ah, no! Siempre te mueves con él. Ok. Acabo de descubrir eso. Siempre, o sea, digamos que si tú te pones y él está moviéndose, siempre hay esa distancia con él. Siempre hay esa distancia que veis ahí, ¿vale? O sea, esa distancia que hay ahí de salto, ¿veis? Que no la puedo poner más cerca. Siempre la va a haber. Ah, bueno, ahí sí, mira, ahí sí. Ahí sí que he llegado a ralentizarlo. Claro, si se sigue moviendo en el momento que ya has dado el salto. La E lo único que hace es que te da, pues esa, la regeneración de vida. Que tú pegas y te curas. 50%. Y el bonus de daño, que no está nada mal, ¿eh? El bonus de daño. 65, papá. Que se lo puedes dar también a un compañero, a un creep. Bueno, vale, a creep no, acabo de descubrirlo. A compañeros sí.
y lo tenéis los dos. Le das el bonus de daño y todo. O sea, es que yo esto lo pienso con Sven. Es que pienso la línea con Sven y ¡fua! Y flipo. Pero lo que dicen también, por ejemplo, es que con el Io tú le das a tu Io el lifesteal y él al pegar se cura así y te cura a ti también. O sea, podría ser también un combo bueno de Marcy con Io. 2840 tiene menos vida, menos daño porque tendrá menos fuerza. Y velocidad de movimiento tiene menos. O sea que supongo que todos estos buffos harán que las estadísticas sean menores. Y luego la ultimate, para que veáis. La carga si tienes 5, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Y es, hace el daño. 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo y medio sin poder pegar. 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 Pero es que fijaros el daño que hace. Y el rango. El rango tremendo que hace al pegar. Es que fijaros, esa explosión. Buah. Entonces, claro, a ver, como carry. Es que imaginaos con Bashed. Es que el Bash salta casi seguro, ¿no? Pero también otra buena con Diffusal, por ejemplo. Pienso con Diffusal y es que lo dejas seco, ¿no? Buah, es que le bajas la vida y a la misma vez que la maná, ¿lo veis? Está guay, yo creo que le puede ir bien. Además, bueno, a ver, no es un héroe, le viene mejor la fuerza. Como carry lo que he visto mucho es el Armlet. Porque ¿qué tal está de velocidad de ataque? Claro, al tener más agilidad que el Tusk, supongo que tendrá 0,83. ¿Lo ves? Tiene más velocidad de ataque que los otros héroes de fuerza. Sí. Tiene misma armadura, menos vida, pero más velocidad de ataque. O sea que sí que puede ser un mejor carry. De hecho, cuando tiene... Bueno, Sven es que no está en el máximo. Pero bueno, el Armlet le estoy viendo mucho, el Basher, las Face Boots, pero bueno, yo creo que como support también podría tener su aquel. Podría tener su aquel. Bueno, un millón y también. Al final, los rayos con esto deben de saltar como locos. Buah. Buah. Está guay, está guay. Ah, y el... Y con una Battle Fury también puede estar majestuoso, ¿no? Buah, es que claro, es daño mágico, daño físico. Al final estás pegando en área que la flipas con el cliff. Bueno, los talentos, lo de armadura, por ejemplo, imagínate en línea, ¿no? Porque los talentos de Tusk no tienen armadura. Claro, imagínate, con los 5 de armadura... Ya te pones muy potente. La regeneración de maná también es buena porque al final los carries van muy mal de maná. Tampoco tiene un pool. Bueno, tiene más pool de maná. Mira, tiene más pool de maná que Tusk. Con lo cual podría llegar a ser también un support que no fuera mal. Porque tienes bastante uso de las habilidades. Para que pues, te estás spameando. Que al principio 36 es muy malo. O sea, yo creo que maxearás estas dos habilidades que tienen los cooldowns más bajitos. Seguro para estar en línea, para el stun, para poder perseguir o huir. Pero luego este maximizado es muy bueno. Porque cada 12 segundos y dura 6, ¿sabes? Son 6 segundos que estás teniendo al otro con una regeneración muy buena. O a ti mismo, claro. Luego el stun del riposte. O sea, es que son 2,1 segundos. Es un montonazo. Es un montonazo. Pues más 0,75. Casi 3 segundacos de stun. Me parece flipante. La velocidad de movimiento también es muy buena. Y esto es lo de la inmunidad. Es que... Maldita sea. Maldita sea. Es verdad que la inmunidad son 1,75 segundos solo. Pero es lo de la Legion, creo, ¿no? Con el Shard... 1,75, lo mismo. Es exactamente el Shard, pero es en talentos. Y luego esto, pues que silencia. Esto sería más 50%, sería un 100%. Y esto que silencia. Bueno, es que... Silenciado. 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 Es que... Ostras, y en esa área, ¿eh? Todos en esa área silenciados. Esto es muy bestia. Por eso digo, es que tiene un poquito de todos. Tiene del Void Spirit el silencio. Que no es igual exactamente, pero tiene la movilidad un poco del Void Spirit. Porque es una... Es tremenda locura, sabrosura. Mirad. Realmente, desde ahí... Que sí, que necesita un objetivo, ¿vale? O sea, no es... Y esto en realidad, ¿cuánto es el rango? 800. Claro, si me pongo esto, y me pongo esto, mirar. La movilidad, y claro, si te pones la velocidad de movimiento, pues ya vas montado en el dólar. Por eso, tiene un poquito de Legion Commander, tiene un poquito de Tusk, en plan de los golpes y demás. Tiene el salto entre Pangolier, ¿vale? Pangolier y Monkey, Pangolier Monkey y un poco Void Spirit.
Y luego el stun este para atrás que me parece bastante bestia. Es un poco Axe. Axe es un taunt, pero este es como que lo tiras para atrás y lo puedes golpear. O sea, es decir, también con una daguita, si te pones tonto como el Tush, ¿no? Con una daguita, imagínate la movilidad. Una imaginaos en el medio con una daga y con un Eul. En plan que no te puede parar nadie, ¿sabes? Porque puedes daguear y tirarlo para atrás. Y si alguien te toca los cojones, puedes levantarte y luego escaparte. O ponerte la inmunidad mágica. ¿Cómo? Es en área. No se la tienes que poner. ¡Ostras! O sea, yo me la pongo a mí mismo y se pone en área. En ese área. Ah, no, solo se le pone a uno. Al más cercano. What the fuck? Es que me lo estoy poniendo a mí mismo. Claro, puedo elegir a quién se lo pongo. Pero si me lo pongo a mí mismo, siempre se le pone. ¿Lo ves? Ahí me lo estoy poniendo a mí mismo. A mí mismo. Se le pone al más cercano, entiendo. What the fuck? A ver, tiene mucho lo de la serie, ¿vale? Eso me mola. Eso me mola mucho. Eso me mola mucho. Bueno, pues hasta aquí. Esta ulti me parece rotísima. A ver, va, necesita ajustes. Necesita ajustes, pero vamos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? A mí me gusta. Además el diseño y demás es un poco que está de acuerdo al propio Dragon Knight también, ¿no? Al Dragon Knight. ¿Sabes quién falta? Falta que la Mirana le hagan un poco, la rehagan porque no está al nivel. No está al nivel de Marcy y el Dragon Knight persona, sinceramente. Pero empiezan a verse unos diseños, o sea, como un más currados que cosas más antiguas que les falta. Es como que se ve viejo, ¿verdad? No os da la impresión que se ve un poco viejo. Incluso, bueno, la persona también estaba un poquito mejor. La Windranger con la Arcana también tiene ese estilo como más realista. ¿Veis cómo cambian un poco los estiletes? Se parece más. Pero bueno, muy, muy guapo, muy guapo. Me gusta mucho, tiene muchas posibilidades, está bastante rota, así que veremos si esta tarde podemos probarla un poquito en el streaming. Y nada, decidme en los comentarios qué os está pareciendo el héroe, si lo estáis jugando en alguna posición, en cuál concretamente, si hay alguna build que digáis esto lo estoy llevando más. Por cierto, mira, acabo de ver el orbe de corrosión, podría venirle bien también a este personaje. Empezar con, sí, con un poco la Dawnbreaker. Pero bueno, eso, todas las cositas. Y me gusta, como os comentaba, porque es un poco como la serie. Solo silba, yo decía que es muda, pues todas las voces, los hilos de voces que tiene, son silbidos. Silbidos de sorpresa, silbidos de cabreo, silbidos de. No sé qué. Está todo el rato silbando, perdonad. Y me parece que es el rollo este protector de Mirana, que tampoco sabemos la historia que hay entre ellas, no la sabemos aún, igual en la serie, en la siguiente temporada sabrá, pero tiene todas las características que se vieron en la serie, ¿no? Que es un poco ayudar, pero a la vez pegar como un camión, ¿no? Así que bueno, interesante cuanto menos. Si os gusta el contenido, por favor, dadle a me gusta, suscribiros, compartirlo con amigos y enemigos para ayudaros a crecer, activaros la campanita y todas estas cosas, y recordaros que desde las 5 de la tarde estaremos streameando. ¿Dónde? Pues en principio en Twitch hoy, pero igual la semana que viene empezamos a probar Trovo. Decidme también en los comentarios si os gusta Trovo, si o no, o qué os parecería, si os vendríais, porque igual es una oportunidad para nosotros. Porque es una plataforma nueva que están dando bastante apoyo al público hispano, latinoamericano, español, en el idioma. Y podría ser una oportunidad para nosotros. Así que bueno, lo dejo ahí. En el canal tenéis la de Twitch, ya os pondré el de Trovo. Y bueno, con esto nos despedimos. Ya sabéis, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente streaming. ¡Hasta luego! Suscríbete, vete, ajá, y te usla.